puras. La gente está harta de Castillo. Tiene que renunciar. Pues la gente es libre, están haciendo una marcha pacífica y deberían poder ingresar una cuadra más. Nadie dice que hasta la puerta del Congreso tampoco. Bueno, las bombas lacrimógenas, ¿por parte de quién vienen? No lo sé, acabo de llegar. No creo que vengan por parte de la población. Y la verdad les digo, la población tiene toda la razón de estar hartos de este gobierno y de alguna manera tienen que salir a protestar. Es un derecho de ellos de poderse manifestar pacíficamente. Estamos conversando justamente con la policía para que por favor les permita avanzar como siempre se ha hecho al frontis del Congreso y que ellos van a estar tranquilos porque es lo que se está conversando también con los manifestantes. Hemos estado al otro lado, las personas están solicitando avanzar como siempre han hecho sus manifestaciones hasta Abancay con Junín. Es lo que están pidiendo. La gente no quiere hacer ni desmanes ni desorden. Así que no quieran echarle la culpa a los congresistas ahora, ¿no? De su mal actuar, ¿no? Del hartazgo, como dice la presidenta del Congreso, de la población peruana.